Nos encontramos en la Sociedad Argentina, en este caso estamos con Ezequiel, organizador de este Comicultura Salto 2016. Exactamente. Bueno, esta actividad surge como una, justamente como una actividad de extensión de la carrera que estoy haciendo de bibliotecología. Bueno, y el tema que se eligió fue los cómics. Y qué mejor que este Diego presente, Diego Aravano, que está haciendo justamente en este momento un taller, y bueno, y Sebastián Marota, que bueno, y una charla como especialista, aficionado de, bueno, de los cómics, de todo lo que es historia en Argentina, a nivel mundial, los formatos y demás. Contanos un poco cómo fue la reacción de la gente ante esta propuesta y también ustedes mismos, porque metiéndose dentro de este mundo deben ir incorporando conocimientos que quizás nunca pensaron tener. Exacto. Bueno, yo no pensé que iba a tener tanto impacto, o sea, una concurrencia, hay más de 50 personas, y no pensé que era tan difundido en Salto o que era tan interesante para la gente en Salto. Y sin embargo, aparecieron muchos chicos, la charla fue muy dinámica y resultaba que tenían unos conocimientos previos impresionantes, conocían autores, conocían editores, pintores, dibujantes. La verdad, más que satisfecho. Bueno, habiendo tenido esta repercusión en este año, quizás se pueda volver a repetir. Yo creo que sí, yo creo que da pie para hacer muchas cosas y para que, bueno, para que los chicos mismos se acerquen a la biblioteca, porque también el fin de este taller es que los chicos se vinculen a través del cómic con la biblioteca y con los recursos de la misma. Muy bien, nosotros queremos agradecerte, felicitarte por tamaño acontecimiento, porque vemos que está llena la sala, no suele ocurrir usualmente y eso nos pone muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, gracias al canal también, porque sé que me han dado un espacio para publicitarlo y bueno, esperemos que haya otra oportunidad para volver a hacer esto. Muchas gracias.